El mes de mayo se ha cerrado con una notable caída en los precios del alquiler en España, una caída del 6% interanual hasta establecerse en 10,7 euros por metro cuadrado, según el último informe de precios publicado por un portal especializado. Además, el precio ha caído un 1,2% en el último trimestre y un 0,5% en los últimos 30 días. Durante el último año, 23 capitales han experimentado caídas en el precio de la vivienda en alquiler. Los descensos más pronunciados son en Barcelona y en Madrid. En el lado contrario, Melilla es la capital en la que más ha crecido el precio de ese alquiler. Nos acompaña Javier Sánchez, director general de Arrenda. Don Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. ¿A qué se debe esta caída del precio de los alquileres? Bueno, eh, los alquileres eh, no son ajenos a toda la crisis de la pandemia y a la crisis económica que estamos sufriendo, y se ha producido lógicamente primero por dos, varios factores. Uno por la paralización de la economía. ¿no? Una vez que se paraliza la economía, la demanda automáticamente quedó paralizada durante tres meses, que fue el confinamiento. Eh, la paralización del turismo ha provocado que todo el alquiler vacacional que había en España se trasladase al residencial, metiendo de la noche a la mañana una oferta enorme, imposible de asumir por esa demanda. Por las circunstancias de, de, de inseguridad laboral, eh, inseguridad económica, inseguridad sanitaria, ha parado mucho el, el mercado produciendo estas bajadas de precios. Tú hablas de, de, de una bajada de un 6% interanual, pero eso es una media. Tenemos, como bien dices, Barcelona con un 17,8% de bajada. Uh -huh que yo no creo que haya tenido absolutamente nada que ver la regulación de precios, vale, porque ha bajado en toda España, sí que ha bajado más que en otras provincias o en otras capitales, pero debido también porque, a lo mejor, partía de unos niveles mucho más altos. ¿no? Madrid está en segundo lugar, con una bajada casi del 14%, la diferencia es muy pequeña y en Madrid no se regularon precios. Entonces, bueno, sobre todo estamos viendo en, en Málaga, en Valencia, en Sevilla, son capitales con muchísimo turismo, con muchísimo piso de alquiler vacacional, que de la noche a la mañana ...entró en el mercado del alquiler residencial... ...aumentando la oferta y por lo tanto... Bajando... Sí, ...en otros lugares como Melilla por ejemplo... ...es donde más ha subido. Sí, Melilla es un dato muy curioso... ¿no? ...hoy precisamente he estado analizando... ...un poco el mercado de Melilla... ...y es, in es increíble, o sea, tenemos un valor medio... De entorno, pisos de entorno 800, 900 euros, eh, uno y dos dormitorios. ¿no? Uh -huh. o sea, es una de las plazas más caras, eh, comparado con un poco a lo mejor con su, con su nivel económico. ¿no? Y es... al margen de los pisos eh, vacacionales de los que hablábamos, eh, en la vivienda habitual, ¿nos encontramos que la gente ha tenido dificultades económicas para afrontar la renta y nos encontramos ante la flexibilidad de los propietarios a la hora de uh -huh. ajustar ver, los precios? Nos hemos encontrado ante una flexibilidad por parte de los propietarios impuesta por el mercado. ¿no? es decir... O eres flexible o no vas a alquilar tu vivienda, con, con el nivel de, de oferta que había y el, la competencia en precios que había. El nivel, a nivel de precios en vivienda yo siempre he definido que hay tres valores. Uno es el valor emocional de la vivienda, que es lo que un propietario piensa que vale su casa. Yeah. Es decir, es que aquí nacieron mis hijos, aquí se han criado y es que aquí hemos hecho nosotros nuestra familia. Eso, ese valor emocional está enormemente elevado. Luego hay un precio medio de mercado, que es lo que nos da una comparativa del sector en la misma zona, mismas características, y luego el, el precio final es cuánto está dispuesto alguien a pagar por ello. Entonces, si tú quieres al final llegar a ese punto donde te alquilan la vivienda o la vendes, tienes que ser muy flexible y renunciar sobre todo a ese valor emocional y en el nivel de precios medio ser muy competitivo. Porque si no estás en la lista de los precios bajos que dan esa media, no vas a quedar, no alquilas. Entonces, se están alquilando porque los propietarios se están viendo obligados por las necesidades del mercado para que su piso no se quede vacío con los consiguientes riesgos de ocupación, etcétera, de, de ser flexibles y ajustar los precios. Esto sí es un efecto claro, directamente procedente del COVID-19. ¿Cree usted que con las vacunas y el inicio de la recuperación el sector se irá normalizando? Yo creo que se tiene que normalizar, creo que se está normalizando ya. Yo creo que en el momento que consigamos esta inmunidad de rebaño que tanto se habla, eh, por fin podamos obtener el, ese de turismo tan deseado ¿no? de, de, de Europa, que el alquiler vacacional vuelva a su sitio, salga de esta oferta del mercado y consigamos, eh, sobre todo y lo más importante, siempre lo hemos dicho, que haya estabilidad económica, que haya empleo, los datos empiezan a, a ser un poco, hagüeños, pues, empiezan pi a ser buenos, si bien es cierto que venimos de cifras muy malísimas. Entonces, la normalidad tiene que llegar y el optimismo tiene que llegar. Es imposible que sigamos un año y medio viviendo en depresión, un año y medio viviendo con miedo, un año y medio sin saber qué nos pasa. Tenemos que ser optimistas, tenemos que tirar para adelante y creo y sea ciencia cierta, que se va a normalizar en breve, en este año esperamos una normalización no a precios ni a situaciones pre-COVID, ¿vale? porque sí que es cierto que va a desaparecer mucha oferta, que se va a volver al vacacional, pero no olvidemos, que lo hemos comentado algunas veces, que la demanda también ha bajado, porque la demanda se está desplazando a plazas más pequeñas, uh -huh. ¿vale? a, a, a zonas rurales. A la periferia. Entonces, lo que vamos a hacer, eh, o lo que se espera en este, esta parte del año, es que se pare esta caída y se estabilicen los precios. ¿Es buen momento para que un propietario saque una vivienda al mercado de alquiler? El mejor momento para sacar una vivienda al mercado de alquiler de alquiler fue ayer. Yeah, o sea que siempre. Siempre es buen momento. Yeah, siempre es hasta, hay tarde. Claro, mantener una vivienda cerrada y vacía no es rentable. Uh -huh. No es rentable. O sea, si lo que tienes es miedo. Eh, porque mm, piensas que tienes inseguridad jurídica, o, o sea, estás teniendo un coste de oportunidad altísimo. Las viviendas cuestan dinero aunque estén vacías, tienen impuestos, corren un alto riesgo de ocupación, con la que ya lo hemos hablado más de una vez. Entonces, el mejor momento es ponerlo ya en el mercado del alquiler. Si tienes alguna duda, pues que nos llamen y, y nosotros les vamos a asesorar eh, en todo lo que necesiten. Claro, ¿qué recomendación le haría usted a cualquier persona que quisiera salir al mercado de alquiler? Que se ponga en manos de un experto, quizá. Primero, que te pongas en manos de un experto, sobre todo si quieres eh, que, que valores lo que hay en el mercado pero vas a elegir la renta, ¿no? lógicamente, por nuestra eh, relación calidad-precio y los servicios que ofrecemos. Te vamos a dar todas las garantías jurídicas, vas a cobrar tu renta el día 3 de cada mes, aunque el inquilino no pague uh -huh. la renta convenida, vas a tener un servicio jurídico, vas a tener asesoramiento durante todo el contrato, te vamos a acompañar en la rescisión, vamos a limpiar la vivienda, vamos a financiar todas las pequeñas averías o las reformas que requieran tu casa para seguir alquilándola. Vamos a estar siempre a tu lado. Uh -huh. Renta garantizada, esto es muy importante. ¿Han aumentado los casos de morosidad de gente que no ha podido hacer frente a los pagos de la renta por esta pandemia? Bueno, dos, dos respuestas. Ha aumentado la morosidad en alquiler, sí. Ha aumentado no, la morosidad del alquiler en los propietarios que trabajan con la renta, no. No porque ustedes tienen Nosotros, la renta perfectamente, garantizada. Efectivamente todos nuestros propietarios, y los propietarios no han cobrado, tratan, se les pagan igualmente. Pero la, la morosidad es obvio que sí que ha aumentado, pero además en dos líneas, no solo en cantidad sino en calidad de la. De, de la morosidad, porque se ha alargado en el tiempo enormemente. ¿no? Veníamos uh -huh. antes con unos periodos medios de 6, 7 meses para obtener un lanzamiento y estamos barajando cifras de 12 y 13 meses. O sea que sí que ha aumentado. Por suerte, nuestro concepto de negocio eh, hace que un propietario no tenga morosidad, porque la renda le va a adelantar todas las rentas que además están aseguradas. O sea, están aseguradas y garantizadas. Pero, no va, que no va a que más vale que el propietario tenga algún sistema de seguro de estas características de renta asegurada, porque efectivamente ahí fuera mucho, está pasando el tema. Hay mucho, ¿no? sí. Hay mucha morosidad. Pero lógicamente hay, hay dos tipos de morosidad. ¿no? Está siempre el moroso que se va a encargar de no pagar, de, de aprovechar la picaresca, y luego está, este, está familias que no han podido pagar. De la noche a la mañana se encuentran toda la, toda la unidad familiar en un ERTE sin cobrar los ERTES, porque estar en un ERTE no te impide pagar tu alquiler. Pierdes el 30% de tu base de cotización. ¿vale? Puedes negociar un ajuste de precio, una moratoria, como se ha dado con los propietarios. El problema es que no se han cobrado los ERTES hasta un sí. año. Entonces, aunque yo quiera pagar, ¿cómo lo hago? ¿Vale? Entonces ahí arrenda, intervino, negoció, financió a muchos inquilinos. Porque los propietarios también estaban en la necesidad de no poder ajustar sus rentas y si necesitaban esos cobros, no se podían presentar demandas. Entonces, Arrenda hizo hoy un trabajo enorme de ayuda y financiación a inquilinos para que ninguna de las dos partes se viese perjudicada. Bueno, esperemos que todo vaya volviendo a la normalidad, que todo recupere la ¿Seguro? estabilidad habitual y que el mercado siga funcionando de manera rica. Y es, alegre, ¿no? es, es ley de mercado, o sea, la, la vida es un ciclo y estamos ya muy cerca de, de volver a una normalidad. Y sobre todo yo quiero transmitir y, y quiero pedir optimismo a la gente. Optimismo e ilusión, que esto va a pasar y tenemos que ser fuertes y, y seguir trabajando como veníamos haciendo antes. Pues a ver si es verdad, don Javier Sánders, director general de Renta. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A vosotros, un placer. Pues ya saben, el cuidadín con el alquiler, mantengan la seguridad, pónganse en manos de un profesional, pero siempre es buen momento para sacar el piso del alquiler. ¿Cuándo teníamos que haberlo sacado? Ayer, nos ha dicho don Javier. Hacemos una pequeña pausa y ahora mismo volvemos para reabrir nuevamente el debate acerca de la justicia, porque resulta que el juez instructor del tema de la sedición en Cataluña ya advirtió en en su momento, que a los presos que luego estarían condenados por sedición se les veía claramente la intención de reincidir en caso de que tuvieran una ocasión. Una pausa y les contamos.